Sobre una base de respeto y trabajo conjunto por el progreso de Sonora, así como Sonora cuenta con la CTM cuenta con todo el apoyo de la administración estatal, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar, en un hecho inédito, el 17º Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores del Estado de Sonora, CTM. La ceremonia fue encabezada por el mandatario estatal y Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, en la que el Ejecutivo del Estado reconoció a esta organización como la más grande en todo el país. De ahí la importancia de trabajar en respeto y unidad por un Sonora más próspero para los trabajadores y sus familias, donde nos vaya bien a todos. En su mensaje inaugural, el gobernador de Sonora reiteró el respeto del gobierno del estado hacia la CTM, acorde a la ideología del nuevo Sonora. Una nueva relación con todos los actores, con las instituciones, con los sectores empresariales, con los obreros, con quienes se trabaja en coordinación para fortalecer a los trabajadores al tiempo de brindar más y mejores empleos. Quiero aprovechar la oportunidad para reiterarles que el gobierno del estado es y será siempre respetuoso del ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, siempre respetuoso de su derecho a la libre asociación, siempre respetuoso de la contratación colectiva y de la huelga, siempre respetuoso de nuestros amigos y agremiados de la CTM aquí presentes. Sin duda alguna, compartimos un objetivo en común, que es hacer de Sonora el mejor destino para nuevas inversiones, con más y mejores empleos para nosotros. Yo aprecio en verdad la disponibilidad al diálogo, la actitud positiva, el respeto a las instituciones y al marco legal que en todo momento ha mostrado esta responsable central obrera.